Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Panedas y quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión digital de Guatemala Food and Wine Festival. Esta es una plataforma que hemos desarrollado para todo el gremio gastronómico, para darle impulso, y esta es la tercera edición, el tercer año que lo hacemos en una versión, en este caso, totalmente digital. Lo que a su vez nos permite la magia esta hermosa de que Sergio Díaz con su esposa van a cocinar desde su propia casa para todos ustedes, y yo estoy aquí en el bar de mi casa dándoles la bienvenida. Esta, como les decía, esta plataforma integra a todos los chefs locales, los principales chefs locales, con chefs internacionales que comparten sus recetas y toda su experiencia para los amantes de la cocina en Guatemala. Antes de introducir al chef que nos va a acompañar el día de hoy, quisiera agradecerle especialmente a nuestro patrocinador principal, que es Banco Industrial, para sus tarjetas de crédito Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Y también para sus productos Bicheque, Oro, Platinum y Signature. Esta es una de las diversas actividades que nosotros tenemos dentro del marco del Food and Wine Festival. Les cuento muy rápido que en esta edición lo que estamos celebrando específicamente son los ingredientes de Guatemala, con recetas de nuestro chef y cócteles de los bartenders más destacados del país. También invitamos a los amantes de la cocina en Guate que quieren compartir sus recetas de su casa, desde su casa, y esta es una de las sesiones que donde pasa esto. Y lo que buscamos también, hay otro tipo de actividades como los food talks que buscan atender temas relevantes del sector, y si quieren seguir o conocer un poco más de lo que estamos haciendo, de las actividades que suceden, los invito a seguir las redes sociales del Guatemala Food and Wine Festival o entrar a nuestra página web, que es www.foodandwinefestival.gt. Ahora sí, pasamos a lo que más importa, que es presentarles quién va a estar a cargo de la sesión de hoy. Es Sergio Díaz, el chef de Sublime, el querido Chino Díaz. Para mí, uno de los chefs más talentosos que hay en Guatemala. Tengo el honor de ser amigo de Sergio, de conocerlo hace muchos años y de ser gran admirador de su cocina. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que súper atento y emocionado de poder cocinar el día de hoy con ustedes, y la verdad que contentísimo porque todos los chefs estamos esperando el Food and Wine Show. Y estábamos de alguna manera tristes porque es una plataforma para que nosotros podamos ahí exponer nuestras recetas, nuestra creatividad al final de todo. Y se logró, y te felicito porque de alguna manera se reinventó este evento y ahora estamos acá en mi casa con mi esposa ahí ansiosos de poderles cocinar. Y el día de hoy les digo, no soy el chef, sino que son todos ustedes que van a estar en casa, que ahí ansioso de comenzar. Excelente, Sergio. Les voy a comentar un poquito cómo va a funcionar la dinámica de hoy. Muchos de ustedes, o casi todos los que están en esta sesión, han recibido las canastas que han comprado al chef Sergio Díaz, donde les mandó todos los ingredientes que necesitan para cocinar esta noche. También tenemos la alegría de decirles que estamos completamente sold out, se vendió todo lo que se había preparado, incluso hasta yo me quedé sin mi canasta, así que no voy a poder cocinar hoy, pero voy a estar acompañando toda la sesión. El chef los acompañará en todo momento, indicándoles paso a paso cómo desarrollar las recetas. Para resolver cualquier duda o compartir cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer a través del chat de la misma aplicación, que lo pueden ver en el área de preguntas en la barra de abajo, y nosotros les estaremos contestando cualquier inquietud que ustedes tengan o nos hagan llegar. Y los invitamos a que nos sigan acompañando en esta iniciativa que tiene un corazón enorme, y que ese corazón es compartir lo que hacen los cocineros de Guatemala con todos ustedes. En esta edición, en esta tercera edición del Food and Wine, también apoyamos a los bartenders. Entonces, lo que vamos a tener ahora para comenzar es un video del bartender Nelson Figueroa, que es de Sublime Lobby Cocktail Bar, que nos presentará un cóctel que se llama Cuando Calienta el Sol y está preparado con ron Zacapa. Como verán, yo también tengo mi ron Zacapa que me voy a servir ahora para acompañar esta receta de Sergio. Adelante con el video.
Hola, mi nombre es Nelson. Bienvenidos una vez más a una edición de Food and Wine Festival Guatemala. Hoy voy a preparar un twist del clásico Negroni. Este cóctel se llama Con Altura. Bien, para preparar el cóctel con altura necesitamos los siguientes ingredientes: vermut dulce, Campari, Zacapa 23, la piel de la naranja, café en grano y café expreso. También vamos a utilizar un sirope de canela y pimienta. Listo. Paso número uno sería, como siempre, entrar nuestro vasito. Con mi hielo. Vamos por acá. En este lado vamos a agregar nuestros ingredientes, comenzando con nuestro vermut. El Negroni es un cóctel italiano que justamente este año está cumpliendo 101 aniversario. Es el último de los clásicos creado para la coctelería, clásico italiano por excelencia. Es un cóctel muy versátil, ideal para muchos paladares por su mezcla y balance entre lo dulce, amargo, ácido, cítrico. Les vamos a poner acá una oncita, serían partes iguales de los tres. Para continuar con la línea italiana, vamos a agregar una onza de Campari, de nuestro bitter italiano, con sabores predominantes de alcachofa, toronja, naranja. El amargo favorito por muchos bartenders. Para la variación del Negroni, agregamos nuestro ron Zacapa, el mejor ron del mundo, añejado a una altura de 2300 metros sobre el nivel del mar, en la casa llamada la casa sobre las nubes. Este color ámbar, caoba, característico de la madera americana. Ponemos 0.25 onzas de nuestro jarabe hecho en casa de canela y pimienta, que este también lo que va a hacer es despertar los sabores especiados de frutos secos, vainilla, de nuestro ron Zacapa. Y siguiendo con la altura, de la temperatura perfecta de nuestro café de San Marcos, esa temperatura fría que nos dan ganas de tomar un coctelito así fuertecito para calentar la garganta como lo es este. Y agregamos hielo. En esta ocasión vamos a hacer la técnica que se llama escanciado. Podemos poner nuestro colador acá y vamos a despertar los sabores. Como ven, con altura, aquí lo que hacemos es airear el cóctel y despertar los aromas de todos los ingredientes. Este cóctel lo presenté en la competencia nacional de bartenders en una ronda. Fue la primera ronda con esta, entré a la competencia. Vamos a probarlo. Perfecto. Como nuestro vasito ya está frío, vamos a retirar el hielo y agregar un cubo grande de hielo marcado con nuestro encima. Agregar el cóctel. Ahí ponemos nuestro hielo. Seguimos con nuestra piel de naranja, que nos va a dar ese aroma cítrico, refrescante, frutal. Con los aceites esenciales de naranja. Podríamos dejarlo solo así, pero vamos a darle un detallito más. Porque todo con amor queda mejor.
Para seguir con nuestra parte aromática, vamos a rallar un granito de café. Para el momento de llevar a boca, sintamos primero el cafecito de San Marcos, que es una de las regiones más antiguas en producción del café. Y para completar, tres granitos de café, de uno por los amigos, la familia y los buenos cócteles. Este sería el cóctel con altura. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en este video de Food and Wine. Los dejamos para que prueben nuestro cóctel con altura, no sin antes dejarlos con las redes sociales de nuestro bar, Cocktail Lobby Bar, o si gustan pueden seguirme a mí en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Nelson de Figueroa y Nelson con doble S. Entonces, por favor, disfruten y salud. Espectacular el cóctel que preparó Nelson, pero bueno, ya está todo listo, ahora sí. Yo me quedo con mi zacapa en el bar y toda la cocina es tuya, Sergio. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí hoy, como les decía, ya estábamos ansiosos aquí por comenzar a cocinar ahí rico. Vamos a comenzar con un par de cositas para arrancar. Vamos a sacar, yo les mandé unas... unos paquetes. Y estos paquetes traían distintos productos y los ordenemos de esta forma. Los vamos a separar en este momento. Les llegó una cremita, que es esta que se llama base queso chancol. Después les llegó una cebolla encurtida. Después les llegó unos hongos salteados con trufa. Después les llegó mantequilla. Y les llegó unos panitos brioche. Así también les llegó un caramelo de Ronzacapa y un pedazo de lomito hecho a baja temperatura. Eso vamos a comenzar. Esto es lo que vamos a utilizar para la entrada. También les mandé un vinito. En este caso es un vino tinto, un Morandé. Yo les recomiendo... En lo que comenzamos, que lo comenzamos a abrir, yo la tengo aquí en la refri para que guste un poquito más baja en la temperatura. Y la idea es que la pasemos bien. Ahí cualquier duda me van preguntando, cualquier duda me van diciendo, mira, Sergio, vas muy rápido, vas muy lento. Y bueno, lo más importante es tomar vino, pasarla bien. Ahí a Meli le gusta mucho el vino tinto. A mí también me gustan los espumantes y los tintos, son uno de mis favoritos. Y chile en el pico, pues yo estoy en Chile 4 años, cocina, y le tengo un gran cariño a los vinos chilenos y al producto chileno. Así que este Morandé del Maipo es espectacular. En lo que abres la botella voy a ir enseñando los ingredientes que vamos a usar ahorita en la entrada. Bueno, del otro lado tengo a mi camarógrafa oficial de todas nuestras cenas, Melissa Castellanos, que es mi adorable. Gracias, buenas noches. Pues para la entradita, en lo que abren ahí la botellita de vino, vamos a ir preparando el quesito chancol, que es este que viene en esta bolsita. Vamos a ir preparando también este picadillo como de hongos, la mantequilla, la cebollita encurtida, esta que es chiquitita es el caramelo, el lomito y el pan brioche. Entonces son 7 ingredientes que vamos a utilizar en la entradita. Súper. Después vamos a irnos a cocina. Yo, ¿saben por qué me encanta hacerlo en mi casa? Porque cocinamos con lo que realmente no es como una cocina industrial. Y unos me decían en experiencias anteriores a Sergio, pero es que queda re lindo y le queda re delicioso porque está en su cocina industrial grande con todo. No, yo estoy en la cocina en mi casa, de ahí de diseño medio yo,
que está ahí, que tenemos de todo. Básicamente tenemos todas las casas, tienen mojitas, tienen un par de tablas, hasta los cuchillos. Le digo yo que no me traje mis cuchillos porque quería traer los cuchillos que tienen ustedes en casa. ¿Sí? Vamos a comenzar y lo que les voy a pedir es que en una ollita, yo tengo esta ollita con agua, comencemos a poner, porque nos va a funcionar para el segundo plato, ¿sí? Entonces yo la voy a comenzar a calentar. ¿Emily, qué tiene? Sí, sí. Yo, miren, como me mantengo más en el restaurante, entonces hasta me... Sí, no, se le va a poner el fosforito. Pero sí. Es una ollita más o menos, ¿de qué tamaño para ti? Tamaño pequeño, básicamente, yo les mandé un cerdito también. Este cerdito lo vamos a meter en esa olla más adelante. Ah, bueno, o sea que una ollita donde quepa esa bolsita. Sin nada, ¿verdad? Solo con agua, sin sal, sin aceite, sin nada. Sin nada. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Cualquier pregunta me van escribiendo acá. Yo le voy a ir leyendo a Sergio los comentarios para que si tienen alguna duda, pues aquí la vayamos resolviendo. Súper. Pues ahí vamos. Ese es el primer paso. Segundo paso. Si tienen un preferible que sea de teflón. Si no tienen de teflón, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a utilizar dos sartenes. En este caso, pueden ser dos de teflón o si no... Dos de acero. Nos va a funcionar muy bien. Vamos a comenzar con el primer paso. Mire que no me conozco la estufa de mi casa, ustedes. ¿Ustedes lo ven? Súper. Pues, bueno, vamos a comenzar a calentar nuestro sartén a fuego medio. En este caso, lo pueden ver ustedes ahí, que está un fuego medio. Medio bajo, igual el otro, vamos a irnos a un fuego muy bajito. Entonces vamos a comenzar a dorar nuestro pan. Este pan se llama brioche, muy clásico francés. Huélalo, huele a mantequilla, es espectacular. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y les mandé una mantequita. Esta mantequilla nos va a ayudar para dorar el pan. Miren, tengo unas pinzitas aquí. Lo voy a dejar caer. Ajá. ¿Sí? Aquí está. Miren, mucha mantequita. Yo tengo, no tengan miedo, vaya a absorber la mantequilla. Es parte de, vamos a dejar calentando y derritiendo esto. Mientras, voy a comenzar a tomar mi vinito. Este es un merlot. A mí me gusta mucho el merlot. ¿Por qué? Porque es uno... Bien, ¿cómo es la palabra? Dinámico, versátil. Unos dicen es que el vino tinto no se debería tomar con un pescado, pues un merlot puede ir muy bien, que tenga bastante grasita, un mero, un bacalao, por ejemplo, un cibas, le va a ir muy bien porque... Tiene bastante grasa y es un pescado con mucho más carácter. Y el merlot es bien sutil. A mí me encanta el merlot. Así que saludcita, baby, por los momentos. Salud. Saludcita. Gracias. Yo no veo ninguna pregunta. ¿Será que todo está bien? Bueno, sí. Tenemos buenos alumnos. Si no, vaya. Si alguien tiene ahí duda, nos va diciendo. Va quitando ahí el micrófono. O nos va diciendo. Vamos por aquí. Vamos a comenzar a derretir esa mantequilla. A fuego, como les decía, muy bajito. Fuego medio, perdón. Medio. ¿Sí? Y lo que esto es
paso que es súper rico. Miren, voy a dejar caer. Una vez que comienza a dorar la mantequilla, este proceso se llama avellanado de la mantequilla. Cuando comienza a avellanar ya la mantequilla, ya es tiempo. ¿Sí? Miren cómo va. Mientras tengo el agua hirviendo, ya a punto de hervir, miren cómo va esto. Es una delicia, ustedes. Ahí cuando quede bien doradito me van a decir. Le voy a subir un pelín más el fuego porque nos está pidiendo. La idea de que esto vaya sellando los cuatro lados en esta mantequilla. Posiblemente nos quedemos cortos de mantequilla. No importa, un poquito de aceite de oliva. Yo ya tengo ahí preparado mi aceitío. Le dejamos caer un poquito de aceite. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Escríbanlo, yo acá sí les voy a ir leyendo sus comentarios. Solo pongan hola para ver. ¿Cómo están? Sí tenemos por aquí una pregunta. Dice, perdón, ¿la carne de cerdo se coloca en la olla con todo y bolsa? Con todo y bolsa, sí. Yo me voy a ir paso a paso con ustedes, no se preocupen. Esta carne de cerdo todavía no la he metido. La voy a meter ya cuando esté casi a punto de ebullición. ¿Sí? Así que no se preocupen por eso. Ajá, entonces, por el momento todavía no la han puesto en la ollita. Ahorita vayan haciendo su panito brioche, dorándolo en la mantequilla. Miren belleza. Miren, me vino a visitar. Sopa, que miren que esto es en vivo. Mi chiquita me vino a visitar. Bueno. Miren, tiene que quedar doradito, muy lindo. ¿Se dan cuenta? Me comenzó a acabar la mantequilla, no importa, yo le pongo un poquito más de aceite de oliva a un lado. No le tengan miedo a la mantequilla, no le tengan miedo a la grasita. ¿A qué? Es lo rico, hay que disfrutarla. Ajá. ¿Y si tuvieran más mantequilla, podrían seguir poniéndole mantequilla? Perfecta observación, Meli. Sí se puede, hay que ponerle un poquito más de mantequilla. Yo les mandé suficiente, pero a mí me gusta, sí, bien doradito, que logre dorar bien, que logre absorber la mantequilla, que eso nos va a dar unas notas y unos sabores muy, muy buenos. Perfecto, entonces tenemos acá dorando nuestro pan brioche en la mantequilla y nuestra olla con agua. Todavía no le han puesto nada, les voy a enseñar para que no vean que... Así que aquí paso a paso, no se preocupen, aquí Sergio les va a ir enseñando qué tienen que ir haciendo. Miren cómo va este dorado. Me encantaría, huelan esa mantequilla, es que es un espectáculo. Mientras voy a buscar algo con que absorber el exceso de grasa. Súper, aquí vamos. Miren cómo voy dorando. Uh-huh. Hey. Miren cómo va esto. Uh-huh. Es que qué olor espectacular. La verdad que sí, ya empieza a oler a avellana. Uh-huh. Miren ahí. Yo vine a traer un mi mayordomo. Miren, yo lo que voy a hacer es, en este momento, sacarlo doradito, perfecto para mí. Ay, qué rico huele. Qué rico huele, ¿verdad, Mel? Uh-huh. Súper. Ahora, vamos, ya tenemos acá, y lo vamos a dejar reservar, y él mismo va a estar soltando la grasa si no quiere. Mientras, vamos a agarrar este lomito, y la carne tiene un método bien interesante, se llama método subir o cocción al vacío, y esto ya viene cocido. Por eso es que tiene ese color. Por eso es lo que tiene ese color, no piensen que es un color, que esta carne está media palidona, no, ya está media cocida, está cocida por una hora, 62 grados, en una máquina especial que tenemos nosotros. ¿Qué voy a hacer? Poner un poquito de sal y pimienta.
¿Sí? Mira, voy a ponerle sal y pimienta. Pimienta. Pimienta, pimienta, pimienta. Me encanta la pimienta. Si no tienen pimienta, no pasa nada. Puede ser de la que ya viene molida también. Esa es la que ya viene molida, si no, no pasa nada. Eso es, y vamos a ponerle un poquito de sal, ¿sí? Un poquito de sal, poquito. Y vamos en el mismo sal, y esto me van a dar las gracias después, que no van a lavar tanto. En el mismo sartén con la mantequilla, lo voy a dejar caer otro aceite de oliva. Soy adicto al aceite de oliva, déjenme decirles. Vamos a sellar nuestro lomito. Lo vamos solo selladito, los cuatro lados, en el mismo sartén, fuego alto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Paso súper importante. Súper, súper importante. Sin esto no pueden seguir. Tómense una copa de vino, pásenla bien, hagan salud con su pareja y sigamos cocinando. Sí. Y el vinito está... Es un morandé espectáculo. Es un espectáculo. Que me sepa saborita. Bueno, es que a ella le gusta el merlot, el pinot noir, el sauvignon, el syrah, todo le gusta a ella. A la compañía, la que me gusta. Mire, solo sal y pimienta. En el mismo sartén donde doramos el panito, le pusimos otro poquito de aceite de oliva y ahí va la carnita. Fuego alto, sí, miren. Ay, miren el color tan bonito que está quedando. Ahora vamos a ir con este paso. El sartencito, ¿se recuerdan? Estaba a fuego muy bajito. Sí. Bueno, vamos a agarrar esta ollita, perdón, esta bolsa que dice queso chancol. Se lo vamos a dejar caer. Fuego muy bajo. Básicamente lo que voy a necesitar acá. Uh-huh. Es solo como calentar. Solo calentar. Uh-huh. Esa salsita, pues, lógicamente está hecha con quesito chancol. Puro queso, pues, van a probarla y es un espectáculo. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestro pan y ahí enfriándose tenemos nuestro lomito dando vueltecitas y tenemos aquí, miren, prueben todo lo que puedan probar en esta vida, pruébenlo. Prueben esa salsa de dioses. ¿Sí? Miren cómo va. Si tienen una paleta, yo siempre molesto con esta. Saquen la paleta quemada que tienen ahí. No hay casa aquí en Guatemalteco que no tenga su paleta quemada. ¿Sí? Así que denle fuego. Esto está a fuego bajo. Pero tiende a, como tiene mucho queso, tiende a pegarse en los lados. Así que, por favor, váyanla moviendo. Después, vamos a poner esto. Miren cómo va. Ya agarró el de la mano. Y yo lo que voy a hacer ahora, Meli, es sacarlo. Muy bien. Me voy a acercar para que vean el colorcito que tomó. Para que ustedes en casita también vayan dejándolo a este término. Si la gente lo quisiera un poquito más cocido, ¿pueden dejar un poquito más? No, sí, como quieran ustedes. Yo les voy a dar mi recomendación, si ustedes lo quieren dejar un poquito más, no pasa nada. Entonces, en lo que se calienta la salsita, dejamos reposar nuestra carne y esto va a ayudar a que los jugos se queden adentro, ¿cierto? Sí, es cierto, Meli. Mira, aquí, que puedan ver mejor. Miren cómo va esta mi salsita. Mi salsita ya está lista, miren esta textura. Importante la textura. Tiene que quedar como un estilo de fondue. ¿A ti te gusta el fondue, Mel? Sí, me encanta. Este es un fondue de queso chancol. Y aparte el queso chancol.
Es que lo hice justamente porque sabía que te gusta a ti eso. Bueno, es ganador, ese queso es ganador. Ahora vamos con este cerdito. Ahora sí, lo dejan en la bolsa. En la misma bolsa. Esta bolsa ya viene sellada especialmente. Ya solo lo dejo caer aquí, miren. Prácticamente lo que van a hacer ahí es calentarlo porque, como ya les había dicho, este pork belly, de hecho, tocineta realmente, es una entrecostilla. Viene aproximadamente, solo para que tengan noción, unas 48 horas a cocción lenta. Muy lentecito. Entonces, lo que estoy aquí es regenerando la cocción. Ahora vamos, Meli, a nuestro siguiente paso. Ya la dejamos reposar un poquito la carne. Sí, miren, vamos a cortar. Voy a ir cortando. Miren esto. Qué lindo. Qué rico. Justamente eso es lo que hace este tipo de cocción. Concentra sus sabores a un término en específico. Solo lo sellamos a los lados. Este es un plato que quise hacerlo, que se llama el ron. Yo soy amante del ron. Soy embajador de marca de ron Zacapa. Así que, pues me gusta trabajar con el producto. Es un productazo. Así que, los invito a que lo pruebe. Ajá. Vamos a comenzar el siguiente paso, Meli, que es súper importante. Solo una pregunta. Creo que hay alguien que es vegetariano. En este caso, ¿se le mandó carne? No se le mandó carne, pero se le mandaron los mismos ingredientes. Ah, solo que sin la carnita, igualdad. Ah, sí, es. Porque viene el champiñón. Así es. Entonces, vamos a poner a ver cómo está mejor. Con la cucharita vamos a poner... Todavía no se pone en el plato. No se pone en el... Vamos a poner, miren. ¿Qué es esto? Se llama duxel de hongos. Básicamente lo que hacemos acá es ponerle hongos. Donde esté la parte más gruesecita. Sí. Entonces, prácticamente acá nuestro pan brioche lo doramos en la mantequilla y ponerle un poquito de aceite de oliva. Luego, la salsita lo se calentó en el sartén y en la misma sartén donde calentaron sus panitos brioche o donde los doraron, vamos a poner el lomito, al cual solo se le puso sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva en el sartén. Ya la carne está en su punto, en las rodajas ideales, que sean delgaditas, ¿verdad? A la hora de comerlas. Delgaditas y pequeñas, sí. Mira. Muy bien. De hecho, estas están muy grandecitas y las voy a cortar en casa. Y sobre mi brioche se puso el o la duxel, se dice. La duxel. La duxel. Ahora la carnita. Y esta carnita. Esto, que está un espectáculo. Yo no sé, Meli, si se logra ver ahí. Sí, se ve bien. Si le sobró carne, ¿qué es lo que van a hacer? Ay, yo quiero un pedacito. Okay. Gracias. Cómansela. ¿Van bien hasta ahí? Vamos a parar un ratitito para que vayamos todos en lo mismo. Igual, cualquier pregunta, interrumpen, pongan su micrófono o pues lo ponen en el chat, aunque no he visto a nadie. Súper. Vamos ahora aquí. Vamos a irnos al montaje. Aquí un platito que tan casual en casita. Ahí el plato que tengan. Yo tengo este plato de como entradita. Y ese es el que vamos a poner. Ajá, ¿por qué todavía no lo montamos en el plato? Ahí vas a ver. Es importante cuidar la estética. Ajá. Entonces, antes de montarlo, puede ser que se te pudo haber chorreado en algún lado. Ajá. Y no se va a ver lindo en el plato. Entonces, yo trato de emplatar en este caso esto antes y después ya. Vamos a agarrar una bolita únicamente. Esto es una.
¿Esa cebollita cómo está preparada? Dos. Ahora les cuento, esta es una cebolla morada encurtida. Miren esta belleza. Unas tres rodajitas para cada uno. Sí. Después nos vamos a ir con el tofu hierro. Y miren, aquí les voy a decir, háganse ustedes Da Vinci ahí. Da Vinci no es nada en comparación a ustedes hoy. Miren. Échenle ahí como quieran. Sin miedo. Sin miedo. Porque uno dirá, ay, caramelo. Yo acá le voy a hacer más liñitas a mi plato para que se mire lindo. Y después lo voy a dejar poner. Mira. Ah, por eso hasta ahorita se ponen para que el montaje sea limpio. Para que el montaje sea limpio. Qué bonito. Tómenle foto. Y etiquétenos en Sublime. Así es. Bueno, este es el primer plato. A mí me encanta este plato porque tiene mucho sabor. Tiene muy buen producto, además. Entonces, ¿estamos listos? ¿Tienen alguna pregunta? Sin pena, por favor, interrumpan aquí. Lo importante es que también ustedes vayan aprendiendo, se la pasen súper bien. Y importante, este plato no lo vamos a comer juntos, usted y yo. Nada de estar esperando. Este no lo comemos en la cocina, ¿sí? Vamos a enfocar, para a enfocar un poquito. Entonces, ya en el plato colocamos la salsa de caramelo. Caramelo de rosa capa. Ajá. El pan con el champiñón. Sí. La carne, la salsita chancol, salsita encurtida y voilà. Bueno, ahora tenemos una cumpleañera por ahí. Ah, sí, me encanta que estén celebrando y miren, pues hay que mandar ese saludo especial, ¿te parece? Sí. Este es un saludo a Ana Rosa. Esto. Ana Rosa, feliz cumpleaños, que la pasé súper bien. Y gracias por cocinar conmigo, Ana Rosa. Ay, ya empezaron a escribir, qué bueno. Fabuloso este plato, dice. Así bueno, que... ¿le entramos, baby? Sí, pero un brindis por la cumpleañera. Ah, muy que bien. Que sea un año exitoso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cumpleañera. Y por el Food & Wine Festival, por Daniel Paneas, por gente linda que nos ha seguido y ahora está con nosotros haciendo esto, y por mucha gente ahí que conocía, que ahí vi que se metió. Leslie Reyes, excelente plato, ya están comentando, ¿eh? Ya comieron, entonces ya. Bueno, voy a entrarle. Ajá. ¿Qué tal? Quedó espectacular el plato, dice también, de 7-0 Studio. Sí, así tienen que quedar calladitos. ¿Van a sentir la mantequilla? Qué potente. El pan brioche de por sí se hace con mucha mantequilla, pero lo sellamos con esta mantequilla y de por sí va a realzar estos sabores de mantequilla, pero quemadita, avellanada. Después tenemos esta crema de queso chancol, que aporta nuestra identidad. Y después le voy a contar la historia porque lo hice. Pero después el toffee y este caramelo de ronza capa, que también tiene mucho carácter. Y nos da una acidez bien entretenida la cebolla encurtida. Me encanta, hay que disfrutarlo, vayan tomando copita de vino, tranquilitos, no hay prisa, disfruten. ¿Dónde nos recomienda comprar el pan brioche? Pregunta. Yo les voy a ir diciendo aquí lo que a mí me gusta y dónde lo pueden ir comprando. El pan brioche lo pueden comprar en El Parisino. El Parisino para mí creo que hace el mejor brioche de Guatemala. Voy a limpiar un poquito la cámara, creo que está. Gracias. Que como va salpicando la grasita. Sí. ¿Cómo van en casita? ¿Ya están degustando esta entradita? ¿Qué tal el vino? ¿Van bien hasta acá? ¿Nadie se quedó hasta atrás? Recuérdense que en nuestra ollita con agua tenemos el cerdito que se quedó en la bolsa. Y Sergio nos comentó que este ya
cocido, así que no se preocupen. Y lo que queremos aquí es regenerar la cocción de este cerdito. Ya me lo puedo comer. Dale, bebé, ya me lo estoy comiendo. Pero qué rico. Miren, el vinito, el pan brioche, la duxelle de hongos, que le aporta sabores muy terrosos. El toffee es un espectáculo y la cebollita encurtida que también le da un carácter súper entretenido. Indudablemente es uno de mis favoritos, este plato está en la carta, así que si quieren que ya se los cocinemos ahí todo. Está espectacular, la mezcla está espectacular, muy buen balance. Súper. Bueno, mientras yo me voy a poner a medio limpiar, porque si no después me regaña la señor Meli, me da hasta... disfrútenlo. Ramiro Asturias, en todo, dice Len. Qué bueno, Ramiro, que te haya gustado. Mientras... vamos a ir limpiando un poquito. Vamos a ir preparándonos para el siguiente platillo. De André Delis, dice. Qué bueno, María André. Bueno, yo me voy a comenzar a preparar. Si le sobró esto, guárdenlo. Es espectacular. Ay, sí, eso dejémoslo para panquequitos de mañana. Preguntan cómo se hace el caramelo de Zacapa. Luisfer. No, Luisfer, mira, si te doy la receta el día de mañana, vas a poner un restaurante y me quedo sin chance. No, mentiras. Agarramos Zacapa 23. Comenzamos a reducir. Mucho, 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 mucho. Eso lo separamos. Y lo guardamos, o sea, lo dejas a un lado. Nos vamos a ir de un 100% a un 25%. Por el otro lado, vas a agarrar mucha mantequilla, azúcar, ¿sí? Y le vas a dejar caer un poquito de agua para que comience a hacer un caramelo mantequilla, que es el toffee. Básicamente, caramelo mantequilla sale toffee. Y nosotros hacemos la variación de rosa capa y le da esa textura muy rica y un carácter muy rico al toffee. Y este se llama el rom. En el restaurante se llama el rom y fue inspirado en la colonia. En la colonia, pues ya podíamos utilizar, ya había entrado la res a Guatemala. A ver, solo yo creo que estoy en desorden. Les cuento, nosotros contamos la historia de Guatemala a partir de los mayas o la edad precolombina, la conquista, la colonia, siglo XX, siglo XXI, globalización y actualidad. Entonces, aquí en específico, como es una línea de tiempo, estamos en la colonia. Y en la colonia, quisimos dar a entender qué era lo que tenían en ese momento. Entonces, ya en la colonia ya comenzaron a hacer los rones. En la colonia ya entró la res. Entonces, como ya entró la res, ya podía trabajar con lácteo, ya podíamos trabajar con queso, ya podíamos trabajar con la res, y por eso pusimos esto, ya hacían panes, entonces ya pudimos utilizar pan. Entonces, esto es inspirado en esa época. En época. Así es. Dice que mejor le vendas. Que él quisiera mejor, pero comprarla. Bueno, vámonos a ver con el principal comienzo. Si nos pueden ahí levantar el dedito o decirnos si ya están listos. El vino está espectacular. Listos. Listos, bueno. Ahorita vamos a subir la intensidad un poco, la complejidad un poquito. Así que los quiero súper atentos. Miren cómo va mi cerdito. Yo ya lo voy a sacar del fuego.
lo voy a sacar del fuego. Uh-huh. Voy a buscar dos cosas. Con esto vamos a buscar un sartén, puede ser de teflón, o si no lo tienen, pues no importa nada, y una tapadera. Uh-huh. Vamos a comenzar a sacar nuestro cerdito. Sí. Si le entró un poquito de agua, porque a veces puede pasar, no pasa nada, solo se la sacamos. Esto lo voy a dejar a un ladito. O sea que esa agüita que trae el cerdito ya no la usamos. Ya no la usamos. Miren, no corta, no corta. Baby, ¿qué está pasando? Es que tiene maña. Vamos a echar un... esto necesito que lo sequemos muy bien. Así que bastante papel absorbente. Tengan cuidado porque está caliente. Sí. ¿Por qué lo tenemos que secar? Porque vamos a ir como a un estilo de fritura y el aceite y la grasa no se llevan. Claro. Así que hay que secar. Uh-huh. Si no, va a haber una salpicadera. Que nos va a salpicar. Ojo, ajá, nos va a salpicar. No tengan miedo. Nos va a salpicar. Lo que voy a hacer es, miren, lo voy a secar muy bien. Uh-huh. Muy, muy bien. Entonces, hago. ¿Sí? Una vez que lo tengo acá, le voy a poner un poquito de sal y voy a comenzar a calentar mi sartén. Un poquito de sal. Y aquí, si les llegó una partecita de gordito, lo que vamos a hacer es hacerle un... Como en buen chapín le decimos la piña. La piña del chicharroncito. ¿Qué es esta parte del cerdo? No es la pancita, pero tampoco la costilla. Se llama entrecostilla. A ver, enséñanos cómo le hiciste el corte. Aquí están, miren, una piñita. Uh-huh. Y nos va a ir. ¿Sí? Ahora nos vamos a un sartencito. Si tienen teflón, pues perfecto. Si no, pues no. Yo le voy a echar un poquitito de aceite solo para ayudar. Si tiene el teflón, pues no pasa nada. Vamos un poco atrasados, dicen. Entonces esperemos un ratitito. Súper. Pero prácticamente voy a ir haciéndoles el resumen para que nadie se nos vaya quedando atrás. Se recuerda que desde un principio pusimos nuestro cerdito en una ollita con agua caliente. Lo sacamos y lo secamos con un papel absorbente. Del lado de la grasita, que es donde se ve esta como capita blanca, se le hace este corte, como dice Sergio, en buen chapín, de piña. Y por ahí vamos. Vamos a poner nuestro sartén con un poquito de aceite y pues por ahí vamos. Ah, y sal. Y sal. Entonces, tiene que estar el sartén bien caliente, ¿cierto? Así es. No tengan pena, aquí vamos a ir despacito y escuchándolos. Así que ustedes no se preocupen, vayan haciendo ahí sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y pues disfrutando su copa de vino, que este vino me encantó. Baby, ¿a ti te gustan todos los vinos? La verdad que sí. Es que es sábado, semana intensa, se merece uno una copita. ¿Verdad? Sí. Así es. Bueno, mientras vamos a comenzar en lo que se nos ponen ahí al día ciertas personas por ahí, vamos a empezar. Miren esto. Les mandé este plátano ya como frito. Uh-huh. Lo que vamos a hacer en la misma, lo vamos a aplastar en la misma bolsa. Miren. Yo les voy a tratar de cocinar lo más fácil posible para que a ustedes no les cueste.
Esto obviamente no lo hacemos así en el restaurante, pero yo lo hago así para que a ustedes se les facilite. No importa el lado del plátano, solo hay que apacharlo. Solo hay que apachar. Pero no hacerlo puré. No hacerlo puré, solo una apachada. Muy bien. En la misma bolsita para que manchen y ensuciemos más platitos. Ajá. Por favor. No, miran que ella me regaña porque en otras cenas que hago, hago dos tipos de montaje. Bueno, este es un tipo de montaje y este es otro tipo de montaje. Mira, baby, deja de estar haciendo un tipo de montaje porque al final tú no sos el que lava los platos, no. Es que a veces hacen 3, 4 y en el plato que compran en un lugar. Y si no tienen redondo, cuadrado. Y si no tienen cuadrado, angular. Ajá. Pero bueno, la hemos pasado muy bien. Bueno. ¿Cómo van? ¿Fueron al día? Recuérdense, sacar la pieza de cerdo, quitarle todo el líquido con un papelito absorbente, le hacen el corte, ya dice, perfecto. Sartencito bien caliente. Y se recuerdan que les pedí una tapadrita. Se la vamos a poner. Ah, bueno, para que no calce tanto. Pero, ojo, fuego medio. Miren cómo está mi fuego. Medio. Uh-huh. El cerdito va a tender a saltar un poquito, pero miren cómo la hago. Una apertura ahí. No ponemos justo la tapadera, sino que la dejamos un poquito así cercadita. Como cercadita. ¿Por qué? Porque los vapores van a ir saliendo por ahí. Muy bien. Sí. Bueno, eso lo vamos dejando ahí a fuego. Medio bajo, solito. Se va a ir haciendo una costra alrededor, ¿sí? Uh-huh. Ahora, Meli, ya que pusimos ahí, chicos, ya que lo pusieron ahí, vamos a hacer lo siguiente. En un sartén a fuego muy bajito, si su estufa es de eléctrica y va de 1 a 10, pongámosle el 2. Ah, sí, es bien bajito. Súper bajo, lo más bajo que puedan. Y abrimos esa bolsita. Esta bolsita, que es un adobo, la vamos a comenzar a medio calentar. ¿Y el adobo de qué es? Achote, jugo de naranja, laurel, ajo, cebolla morada, acá vas a probarme. Mira, con que tenga achote me encanta. Es que le gusta el achote, le gusta el vino. Soy de buen comer. Mm. Por eso me casé contigo. Imagínense. Lo que se va dando uno al pasar del tiempo. Bueno, vamos a ir recapitulando un poquito. El cerdito lo sacamos, lo absorbimos el agua que traía con papel caliente, se le puso sal, se le hizo el corte de piña y lo tenemos en un sartén con un poquito de aceite, tapado, pero medio tapado, con la tapaderita sesgada para que el vapor sí vaya saliendo. Y por otro lado, el plátano que se mandó en la misma bolsa, lo apachó a mano para no ensuciar más platos. Así que, bueno, preguntan también qué preparación tiene la salsa. Ah, no, no, no. Es que ya uno les da la mano y agarran el rato y el pie. No. Queremos saber. Ahora les digo, mire, vamos a hacer esto, yo ya voy, mi cerdito va agarrando un poco más de color, uh-huh. Y voy a poner el lado de chicharroncito. Uh-huh. Y de nuevo, a mitad. Así sesgadito. Sesgadito. Y aquí como ya tiene la grasita, ya empieza. Ya comienza. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo se hace la salsa? Porque preguntaba. ¿Cómo hace la salsa? Jugo de naranja recién exprimido. Mejor si es, ojo, la naranja criolla, nada de naranja importada ni Washington, no, la criolla. La que le llaman de jugo. De jugo, cabrón. La que le dicen de jugo, esa precisamente es. Laurel, cebolla, achote. El achote me gusta. No, hay gente que
viene, compra una bola de masa, como de masa. Uh-huh. Esa no me gusta. Me gustan los granitos y los sacamos de a poquitos con agua y te queda un concentrado. Y ese concentrado, pues se lo ponemos al jugo de naranja. Después comenzamos con la cebolla, el ajo, el laurel, licuamos y nos sale esto. Perfecto. Y ahí lo que estamos haciendo prácticamente es calentarla. Sí, calentarla. Ya hirvió, pero un hervor y yo la reservo. Perfecto. No, no se le hace nada. ¿La podemos probar ahí? Mejor sorpresa con el plato. Pruébenla. Pues por si alguien... Bueno. Ahora vamos con el platanito. Uh-huh. Nuestra salsa ya calentó. Pegó el primer hervor y ahí se quedó. El cerdito ahí va en proceso. Y ahora tenemos un sartén con un poco de aceite, ¿cierto? Así es. Uh-huh. Con un poquito de aceite. ¿Y qué es lo que vamos a dejar, Meli? Mira, Meli. Ajá. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué rico! Ese solo es plátano frito. Plátano frito, pero maduro. Maduro. No. Es verde. No es verde. Medio. Es un plátano que está más... Como este, nuestro plátano frito, se le va a dar un sabor muy entre... Ahí lo van a probar. Un dulzor espectacular. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos nuestra salsa de achote. Ya calientito, que solo se le dio el hervor. No le pongan nada, ya viene listo. Pero igual pruébenlo, digo yo. En otro sartencito con un poco de aceite y ya empezamos prácticamente a calentar los platanitos, ¿verdad? Así porque es. Ya están. Así es, Nelly. Y el cerdito que ya está ahí tronando. Miren, ahora vamos en un bowl, en lo que se nos hace termina de hacer el cerdito. Vamos a... ponerle este mojo, le digo yo, este es un mojo latino. ¿Qué es un mojo latino para mí? Ajo, cebolla, cilantro, perejil, un toquecito de gotas de vinagre. Nosotros le ponemos achote y chile guaque. Por eso tiene ese colorcito medio naranja. Y ya solo con que lo abriste se sienta el aroma espectacular de este... Preguntan si venden esto. No, preguntaron eso. También miren, lo vendemos. Yo todo lo vendo, así que ustedes, yo se los vendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo les mandé este limón. Huelan este limón. ¿Hace cuál limón? Limón mandarina. Hay unos que les pudo haber llegado mandarina, otros el limón verde, hay limón mandarina, trato de mandar a todo limón mandarina, pero está muy escaso. Así que en algunas personas tuvimos que complementar con un limón normal, uh-huh. Pero el limón mandarina personalmente me encanta, por eso trato de utilizarlo bastante. A mí también me encanta. ¿Le dejamos caer el limón? ¿Cómo van en casita? ¿Todo bien? ¿No va muy rápido? ¿Quieren que vaya un poquito más despacio? No tengan pena, apunten, aquí estamos para disfrutar la noche. Vayan tomando su vinito. Miren, yo voy a darle vuelta. ¿Medio limón o todo? Pregunta. Todo limoncito, todo limoncito. Uh-huh. Y yo le voy a dejar caer unas gotitas de un poquito de sal. Miren, un poquito de sal. Como ya les dije, ¿cuál es la clave? Tenemos que probar todo, ¿cierto? Cierto. Dice que un poquito más despacio. Claro. Un poquito más despacio y preguntan qué tiene la salsa. Me imagino que esta del mojo latino que nos dijo. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Esta nos dijo que llevaba cebolla, que llevaba el mojo. Ese mojo latino que lleva. Está concentrado con mi cerdito. Bueno, mojo latino. Lleva cebollita, aceite de oliva, cilantro, cebolla, ajo,
gotas de vinagre. Y miren, yo lo pruebo todo. Y ahorita le puse el limón. Wow. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Dicen que si les puedes vender el mo. Yo se los vendo, yo vendo todo. Bueno, y habían preguntado también, ¿cómo habías hecho la salsa de queso chancol? Muy bien, ahora se les digo. Solo hacer una pausa. Miren cómo va mi cerdito. Miren el lado del chicharroncito. Yo lo voy a sacar ya, porque ya está para mí. Les voy a enseñar el colorcito, está pero perfecto. Sí, ahí se ve súper bien. Hasta las burbujitas. Bien, hasta ahí. Recordemos entonces, ya cuando el cerdito tomó este color dorado, lo sacamos. En otro sartén se está dando o calentando prácticamente el platanito. Y igual la salsa, que ya está calientita. Vayan probándola, verificando mal, etcétera. Pero mejor espérense al final, porque tal vez la combinación ya de todo. Ahí van a ver la combinación. Y a nuestro mojo que mandaron, solo se le puso el limón. Todo limón y salita. Así es. Y salita y al gusto. Vayan ustedes ahí calculando. Súper. Ahora miren cómo va mi platanito. Mi salsa de achiote. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, pues. Hasta truena. Que es una A ver, mira. Se ve espectacular. Es que hasta se deshace. Ah, mira, el cerdito, como bien nos explicó Sergio, y hasta cocido, no vayan a pensar que. Cuando compramos cerdo solo se hace así, no. Y este ya tuvo una cocción. ¿Cuántas horas nos dijiste? 48 horas a cocción lenta. Miren qué belleza. Perfecto. Recordamos un poquito, al mojo solo se le puso el limón y sal. El cerdito solo le habíamos puesto salita, lo doramos en el sartén y que ya está así con esa... chicharroncito. Ya lo sacamos y cortamos los trozos. Así es. Por otro lado, al plátano lo estamos prácticamente calentando porque realmente ya venía frito y antes, recuerdan que teníamos que apacharlo un poquito. Y nuestra salsa de achiote que ya está lista. Y un traguito. Paso importantísimo, más vino. Ay, Jesús. Qué espectáculo de vino. La verdad que sí. Vinazo. Bueno, ahora vamos con ¿cómo se sienten ahorita para el segundo paso, baby? No sé. ¿Montamos o los esperamos un poquito? Les voy a ir enseñando el cerdito cómo quedó. Y los cortes, pues, son como de un dedo de ancho. Y este mojo que huele delicioso. Ah, decirles para mientras, ¿cómo hiciste la salsita de queso chancol? Porque alguien preguntó. Bien. Compren esta crema Anchor. Uh-huh. Ajo, cebolla, déjenle caer la crema Anchor. Esta del bote azul. Le dejan caer mucho queso, chancol, ajo, cebolla, mucho ajo, mucha cebolla, romerito, tomillo, picadito. Uh-huh. Sofríen. Dejen caer bastante crema. Toquecito de vino blanco. Mucho queso. Y al licuar. La misma y el mismo queso te va a dar esa textura espesa. Qué rico. Así es. O sea que eso lo podríamos hacer con tipo de queso, digamos. Un parmesano les puede ir muy bien. Qué rico. Una salsa de parmesano. Uh-huh. Baby, bueno, estás comiendo el platanito. Vamos con este. Primer paso. Ya el montaje. ¿Cómo van en casita? Lo voy a montar dos veces. Bueno, voy a agarrar el cerdito y lo voy a dejar bañar en este mojo. Miren. Miren este mojo. Miren lo que voy a hacer. ¡Hala, qué delicia!
Entonces, este mojo y este aceitillo y este limón mandarina y este todas estas hierbas las comienza a absorber. Después, nuestra salsa de achiote vamos a dejar caer. Miren esta. O sea que lo vamos a poner como basecita. Como base. No mucho. Mandé suficiente, pero no quiero que sea demasiado. Uh-huh. Vamos a poner el plátano en medio. Uh-huh. Vamos a poner el cerdito. Un cerdito. Dos cerditos. Yo lo partí en tres pedacitos. No sé cómo lo partieron ustedes. Ahí. Uh-huh. Vamos a quitar aquí. ¿Sí? Mira, Meli. ¿Qué tal esos colores? Me encanta. Vamos a agarrar un poquito de cebolla encurtida de la que habíamos utilizado para el ron. Mira esta cebollita encurtida. Le da un color y un sabor espectacular. Miren eso. Por último, vamos a dejar caer un poquito de hojas de cilantro. Les mandé por ahí también. Para que le dé frescura. Le va a dar frescura espectacular. ¿Sí? Aparte se mira muy bonito. Sí. Y vamos a terminar con un poco de pepitoria que les mandé también. No se preocupen porque voy a montar otro, aunque Meli no quiera, pero... No sé, porque uno para ti, otro para mí. Pero el otro día montaste como cuatro. Miren esta pepitoria. Bueno, voilà. Ahí está nuestro primer platito. Y se ve súper lindo, la verdad. ¿Sí? ¿Te gustó? Qué bueno. Vamos, voy a hacer otro plato para los que se me quedaron atrás. ¿Les parece? Sí. ¿Van bien en casita? Ahí están. Si tienen alguna pregunta, aquí está para contestar. Igual Sergio sigue montando, pero si ustedes todavía están ahí cortando el cerdito, no tengan pena, despacito. Súper. Bueno, ahora vamos con, de nuevo, un poquito de salsita de achiote. El primer plato lo armó con el, ya no leí, con el plato principal. ¿Cómo así? Perdón, no entendimos la pregunta. Que si el primer plato lo armaste como plato principal. Como entradita. Ajá. El primero era una entradita. Y ahorita ya este es el primer plato. El plátano debajo del cerdo, sí. Primero la salsa. Ahora vamos con el platanito. Miren. Tal vez yo no había leído bien. Perdón si no leí bien, pero se me va muy rapidito. Vamos a poner acá el cerdito. Uh-huh. O lo que tengan ahí en el plato. Y ese mojo lo podemos usar también. Pues es que está huele delicioso. Yo no lo he probado, pero huele delicioso. Sí. Le ponemos un poquito del juguito ahí. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, nos vamos con cebollita de la encurtida que les había mandado. Uh-huh. Ay, se ve súper rico, se ve jugoso, lindos colores, bien guatemalteco también. Guatemala son colores, tú. Sí. La verdad que sí, un brindis por Guate también. Sí. Es preciosa. Después vamos a poner cilantrito por todos lados. Uh-huh. Todo el cilantro que tenga. Uh-huh. Cilantro nos da un sabor y unas texturas espectaculares. Uh-huh. Aparte es la hierba de los guatemaltecos. ¿Verdad? En todas las cocinas tenemos cilantro. Cilantro y terminamos un poquito de pepitoria tostada. Pueden quebrar un poquito. Uh-huh.
Eso nos da textura también, ¿verdad? Textura, sabor de los dioses. Uh-huh. Y voilà. Ahí tenemos nuestro segundo plato. Y bueno, en esta ocasión por último, eso quiero que se vayan a su casa, a su mesa, llévense el plato, coman exquisito en su... Yo no, en el postre no quise hacer nada, porque ya el postre uno ya no es que no quiere hacer nada, así que lo único que les voy a decir es agarren el postrecito y vamos a hacer dos cosas. Uno, ponerle un crocantito y ponerle unos higos. ¿De qué es el postre? Es un saballón de cayenita de leche. Esto está inspirado en todos los dulces típicos de Guatemala. Ahí hay cate. Este crocante es de cocada. Un saballón de cayenita de leche y vainilla. Higos en miel, higos crocantes. Y ahí está. ¡Qué rico! Me encanta. Este postre lo tenemos en Sublime, ¿verdad? Así es. ¿Y este plato? También. Ay, miren, ahora ya cocino. Pero igual los esperamos en Sublime. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un placer el día de hoy estar en la casa de las cuatro personas que el día de hoy nos compraron. Muchas gracias por todo el apoyo. Estoy sumamente agradecido. Tenemos una actitud, todo el equipo gigante. Gracias, Daniel, por haber creído siempre en nosotros y ser un pionero ahí desde la gastronomía desde hace muchos. Así que, muchas gracias. Ahí te mandan saludos. Máximo está cocinando. Máximo, ¿verdad? Qué bueno verte, Máximo. María Andrea dice que se estuvo delis. Ya hay comentarios ahí. Tranquilitos, vayan ustedes montando sus platos. Buen provecho y que lo disfruten. Un crack. Gratis, delicioso todo. Leslie Reyes. Muchas gracias, Sergio. La verdad que estuvo espectacular. La receta la llevaron increíble. Y creo que todos los comentarios han sido muy positivos y que a la gente en sus casas les encantó haber participado y haber compartido esto, que de hecho es el gran, la gran propuesta que nosotros tenemos para unir a los chefs y a los comensales y a los amantes de la cocina. La palabra es compartir. Yo sé que muchos de ustedes quieren volver a ver este video porque de repente tienen alguna cosa que se les quedó por el camino, quieren volver a revisarlo, van a tener la oportunidad de hacerlo en la página del Food and Wine Festival. Ahí va a quedar colgado todo este video para que ustedes lo puedan volver a ver y revisar las veces que quieran. Aprovecho antes de cerrar para agradecer lo más importante que tiene todo este proceso, que son los patrocinadores, especialmente a Banco Industrial, que siempre ha tenido la visión de apoyar el sector de la gastronomía en Guatemala y que lo está demostrando en apoyar toda esta plataforma que hemos creado juntos. Agradecerle al equipo de Banco Industrial, especialmente a Werner, a Mario, que han liderado todo este proceso, así como a todo el equipo de producción de 7-0, que ha trabajado y que sigue trabajando por este Food and Wine Festival que va a seguir hasta el mes de octubre. Agradecer especialmente a Carlos, a Carol, Alejandro, Emily, Alba, Pedro, todo el equipo que está detrás de esta producción, que son muchas horas de trabajo y muchas horas de filmación. Y también obviamente a la gente de Industrias Licoreras de Guatemala, específicamente para las marcas de Zacapa, de Ron Zacapa, de Gibal, que es el gin, y de Casa Morandé en la parte de vinos. Y también al apoyo de gente que está comprometida con la gastronomía en Guatemala, como Mr. Menú y como la página web de Gastronomía de Guatemala. Quería mencionarles antes que terminemos que el próximo sábado tendremos nuevamente una sesión de estas con canastas y para cocinar, y tendremos nada menos que a Mircini Moniviatis y desde México, cocinando en directo para nosotros desde Morelia, el gran Aquiles Chávez, que también tuvimos el gusto de tenerlo presencialmente el año pasado aquí en Guatemala. Eso será el sábado 5 de septiembre a las 7 p.m. Y estén pendientes de esta cita, estén pendientes de las redes sociales y
Estén pendientes también si quieren volver a cocinar con nosotros, de tener la posibilidad de comprar sus canastas y cocinar junto a Mirzini y junto a Aquiles. Una vez más, el agradecimiento enorme a mi querido amigo Sergio Díaz. Chino, te rayaste con esto, espectacular. Sigo siendo un admirador de tu trabajo y de tu cocina. Y bueno, a medida que todo esto se vaya normalizando, volveremos a compartir las cosas en vivo y todos los que hoy cocinaron contigo podrán estar de vuelta en Sublime. Te envío un gran, gran abrazo y por aquí ya vamos cerrando esta edición, esta sesión en vivo del Food and Wine Festival. Gracias, Dani. Muy agradecido por la invitación. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Y bueno, nada, a pasarla bien, a disfrutar la comida, a disfrutar el postrecito y a terminar de disfrutar el vinito. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que participaron. Un abrazo grande y nos seguimos viendo en el marco del Guatemala Food and Wine Festival. Gracias.